En solo 5 segundos, los escudos de Kevlar arropan al presidente tras la detonación del dron. Análisis, ha llegado la hora de la recuperación económica y necesi. Estas fueron las últimas palabras del presidente Nicolás Maduro cuando el estallido de un dron interrumpió su discurso en la avenida Bolívar de Caracas, que obligó a suspender la cadena nacional de radio y televisión. El jefe de Estado resultó ileso del hecho, que minutos más tarde fue calificado por Jorge Rodríguez como un atentado. La reacción más inmediata fue la de su esposa Cilia Flores, quien a la derecha del presidente, izquierda en la transmisión, soltó un claro gesto de susto y, por un momento, intentó sostenerse del presidente del TSJ, Michel Moreno, que también demostró su impresión ante lo ocurrido y dirige su mirada directamente a Maduro. La primera dama rápidamente regresó a su compostura protocolar. Detrás del mandatario, un personal de seguridad escucha el estruendo y realiza tres vistazos, uno hacia arriba y luego a su derecha e izquierda, antes de ofrecer una especie de indicación. A la derecha del presidente se ve al ministro para la Defensa, G.J. Vladimir Padrino López, quien tuvo una reacción más tardía. Justo antes de que la cámara cambie de escenario se aprecia la boina roja de otro militar que parecía llevárselo, pero en otro material difundido en redes sociales demuestra que lo aparta del camino para proteger al presidente. Nicolás Maduro escuchó la detonación y exhibió un rostro perdido que en solo 5 segundos se apaciguó por la presencia de los escudos de Kevlar que le arroparon. La transmisión televisiva permite ver en milésimas de segundos la primera cortina que iba en dirección de resguardo a la figura del presidente, mientras otro escolta de corbata roja desciende hasta su posición. Seguidamente, Maduro mira hacia atrás y tapa uno de los micrófonos, pero unos instantes después ya es desalojado del lugar. En uno de los videos se aprecia la compañía de Jorge Rodríguez. El director de cámara ponchó luego el rostro de un joven militar que desvió su atención y rápidamente intenta volver a su posición natural, justo antes de que nuevamente la toma pase a un plano general. Acá se produce el momento más impactante, los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana rompieron fila y se dispersan velozmente en busca de resguardo. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura Jorge Rodríguez ofreció declaraciones sobre la irregularidad cuando nos encontrábamos en el acto de homenaje, en el momento que estaba culminando el acto en la avenida Bolívar en Caracas exactamente a las 5:40 de la tarde, se escucharon unas detonaciones que pertenecían a artefactos voladores tipo drones, explicó. Asimismo afirmó que se trató de un atentado del que el presidente salió ileso. Horas más tarde, Nicolás Maduro responsabilizó a la derecha venezolana, la ultraderecha colombiana y a Juan Manuel Santos. Hoy intentaron asesinarme, pero estoy bien, estoy vivo y más decidido que nunca a vencer por el camino de la paz, expresó en cadena nacional. Puntualizó además que las investigaciones ya arrojaban a involucrados desde Florida, en Estados Unidos, y exhortó al presidente Donald Trump a luchar contra estos terroristas dedicados a los magnicidios. Lo que no se vio durante la cadena de radio y TV. Instante de la detonación y cuando escolta presidencial cubre y retira del lugar a Nicolás Maduro. Crédito, agencia rutlipic.twitter.com/2JX1SBMSGD, Federico Black B, @FedericoBlackB, 5 de agosto de 2018 Alberto Daniel Barbosa Noticia al Día.